Yo creo que tú fuiste el más sorprendido al decir, oye, güey, adivina qué, regresas a la saga de aquí Dragon Ball. Aquí me lo dijo el director justo. Justo Lalo Garza me dijo, viene de nuevo la película y viene Freezer, ¿eh? Le digo, sí, ya ha tenido algún comentario. No, te estoy diciendo que viene Freezer. Así que vete preparando. Pero si ya me mataron dos veces. Yo dije, ya otra vez. Pero no, ahorita escuchándolos, porque pues no vi toda la película, más que todo lo que me tocó hacer a mí. Ay, o sea, todo. Casi todo. Pero todo esto que hablan de la profundidad y bla, bla, pues digo, yo vi a Freezer nuevamente despertando toda la emoción de los personajes y haciendo que Freezer nuevamente sea como un eje que rige las emociones de todos los demás, que en base a él despiertan y hacen otras cosas diferentes que estaban ya como metidos en cajitas de confort los personajes, ¿no? Bueno, Krillin sí le tiene miedo. No, bueno. Krillin sí le tiene miedo. Y cállate, no, te voy a volver a matar. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Incluso Freezer está súper contento de que va a poder regresar a vengarse, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y no pierde ese disfrute. Ajá. De sí. Decir, si sí es cruel, saborea tratar mal a la gente. Eso es algo sí. Maravilloso de Freezer. Y no lo pierden. Es que eso película. Es maravilloso. A mí, como actor, interpretarlo en eso es maravilloso. Porque es tan frío, tan calculador, tan cruel. Saborea. Hay una esencia japonesa en este personaje. Y es el control total de la emoción y el disfrute de las emociones negras. Hay una película que habla de un deportista olímpico. Estadounidense, pero de familia italiana, que cae en la Segunda Guerra Mundial en manos de los japoneses. Es una película de este hombre. Inquebrantable. Sí. Una película. Ajá, la de Angelina Jolie. Y ahí hay un personaje que es el director de la prisión. Uh-huh. Y es un Freezer de carne, y hueso. De carne y hueso. Que le encanta hacer sufrir a la gente. Sí, es completamente frío. No expresa las emociones, las disfruta en silencio en su interior. Y es brutal. Oh, esto es todo un honor para mí. No te conozco, pero tienes la fortuna de conocerme, ¿no? Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.